Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar conectados conmigo. Muy agradecido yo porque siempre están ahí al pendiente de mi canal y de lo que comparto y subo, ¿ok? Muy agradecido por esas personitas que siempre se mantienen al pendiente del canal. Ya los paso a saludar, escríbanme ahí al chat, estoy totalmente en vivo. Muy agradecido por aquellos que están pues siempre a la expectativa de mi canal. Y si son nuevos, pues les invito como siempre que me regalen un like, se suscriban y activen la campanita, ya que mis nuevos videos me ayudan un montonazo. Bien, ¿qué herramienta traemos totalmente gratis? Gratis, así como lo pueden escuchar. Y funcional, ya la testé yo en un par de dispositivos, ya les comento cuáles. Para que ustedes vayan y la tengan en su repertorio de herramientas. Y así, pues, si no les funciona con alguna otra herramienta, les funciona con esta. Y si no es con esta, es con otra, tal vez que comparta. Y así lo tengan totalmente funcional por si les llega un dispositivo o si ustedes es primera vez que se dan una vuelta por aquí y les encanta este contenido, pues muy agradecido de que se pasen a dar su suscripción. Y si no, no pasa nada, no se preocupen, ok. Entonces paso a ver el chat. Esta es la herramienta, es muy sencilla de ocupar. Vamos a darle clic derecho, se la voy a dejar en el primer comentario fijado y en el chat en este momento para que ustedes la puedan ver, ok. Es muy necesario a veces que tengamos desactivado el Defender. Vamos a ir aquí y un clic aquí, se nos va a abrir el Defender. Vamos a ir a protección y vamos a ir a esta parte de administración de configuración. Esta opción va a estar en azul, ustedes pongan así como la tengo yo. Esto es nada más por un segundito para poder ocupar la herramienta. Clic derecho, extraer aquí y ya les va a quedar una carpetita como esta. Ya les explico más o menos, ya los paso a saludar también. Aquí la vamos a abrir, le damos doble clic, vamos a la carpetita y le damos doble clic a este que dice OMT Tool V2.1, ok. Le damos doble clic, al darle doble clic es muy sencillo, nos va a abrir una ventana como esta con las opciones. Ya les explico para qué sirve, cómo más o menos va y cuáles son todas estas cosas que ven aquí, por si ustedes tienen una duda. Bien, paso el chat, vamos a ver qué me cuenta la gente, de dónde me saluda. Ustedes pongan su saludo por ahí, tengo a 71 personas conectadas. Pasen y dejen su saludito, salúdenme, yo con gusto los leo por ahí antes de explicar la herramienta. Muy importante, mis suscriptores para mí, dice Coca. Coca GT dice: saludos, profe, ¿cómo vas? Rodix, borré el mensaje, no sé por qué. Manuel Castro dice: muy bien. Por ahí tengo a Alex Avilés, dice: hola, profe, saludos desde Nicaragua. Gracias, Alex, por estar ahí pendiente. Juan Diego dice: Tapia, saludos desde México. México, echarme unos taquitos, ricos taquitos. Rodrix Box, Rodrix Bol, saludos desde Guatemala. Está presente Guatemala con Rodix. Desde México, Guanajuato, también tengo desde León, Guanajuato, a Yamal García, grande. Tengo que echarme unos taquitos. Saludos desde Ecuador. También tengo a Manuel Castro. Alexan Ortiza por ahí. También desde El Salvador. Un saludote, paisa, por estar ahí siempre conectado conmigo. Saludos, profe, desde Cuba. Muchas bendiciones, dice Vladimir Arias. Gracias por el apoyo. Debería realizarse un directo de FRP para. Esa pregunta está chistosa. De FRP para iPhone. Saluditos, Axel. Víctor Macario, gracias. Presentes desde Guatemala con Víctor. Humberto también dice un cordial saludo desde el bello puerto Manzanillo, Colima, México. Para todos ustedes, un saludote inmenso. Dice Humberto Alfaro también dice: hola, profe, buenas tardes. Desde Chile también se presenta Mario. Y Servilion dice: buen día, viejo Lego, ¿cómo vas? Gracias, agradecido, profe, agradecido con ustedes porque están conectados conmigo. Jefferson, Kaisa, Julio, ¿cómo vas? Julio César Urbina Pérez dice: saludos de Nicaragua. Y tengo a Gab García, dice: prof, ¿qué box se ocupa para F4 de los Motorola? En este caso, para los Motorola, podrías ocupar Sigma. Si tienes Sigma disponible, también está Chimera. Y si en todo caso no soporta un Motorola, también está Magic. Magic es muy buena, pero esa consume créditos, ¿okay? Saludos de Argentina, también dice Leandro Martínez. Andrés dice: hola, buenas desde Bolivia, gracias por tus aportes, eres un crack, gracias a ustedes. La idea es que yo traiga las herramientas y a ustedes les funcione, ¿ok? Y yo igual las testeo en algún video por ahí. Ya van a ver un A12 que tengo por ahí, que es muy bueno. La verdad, voy a subir ese video. También voy a subir videos de KG para todo aquel que estaba pidiendo cómo se hacen los KG. Yo lo voy a subir. Solo eso sí, tienen que tener sí o sí las herramientas. Porque si no, pues el aprendizaje es bueno. Pero si no tienen herramientas, es muy difícil tratar de hacerlo, ¿okay? Pero es muy bueno que lo vean. La verdad, es muy bueno. Son seguridades que se están viniendo, ¿ok? Alex Rey, ¿cómo va? Saludos desde Juárez. Dice: gracias por estar presente desde la ciudad de Juárez, Alex Rey. Saludos de Guatemala, Otto Ariel. Miguelito, ¿cómo vas? Bendiciones de Nicaragua.
Martínez Josías dice, saludos Master desde Honduras, siempre pendiente de tus videos, gracias Martínez. Eric Espian dice, saludos desde Barcelona, España, wow, gracias por estar desde tan lejos y hermoso país España, muy agradecido desde que estés conectado desde muy lejísimos, un saludote inmenso, mando unos calurosos y inmensos aplausos hasta allá, porque la verdad son cosas que no pasan pues todos los días, ¿verdad? Entonces, déjenme ver por aquí porque se me perdieron los aplausos. Bueno, te voy a enviar unos besos porque honestamente no, se me han perdido los aplausos, ¿ok? Aplausos, Electro, no, se me han perdido, a saber qué se han hecho. Pero bueno, gracias, muy, muy agradecido por estar desde allá. Saludos, profe, desde Perú, dice Mauro Jerry, gracias. Derlis, ¿cómo vas? Desde Paraguay, se presenta Paraguay también con Derlis Robelti. Dison, para A025 binario 3 FRP, pero por el momento solo servidor. Ahora sí, pues tal vez podrías hacer una lectura de particiones por Testpoint, Qualcomm, con la Hydra, pues por ahí podrías quitarlo sin ningún tipo de problema, si no solo ISP y así haciendo un proceso un poquito más complicado. Okay, si es binario 2, sí, ya sabes que puedes degradar, pero si es binario 3, sí, pues, un poquito más complicado. Muy buena herramienta, dice, gracias por estar ahí. Saludos de Cuero, dice por ahí, son Yeyo. Axel, dice. Yo Alex te digo, perdón, Axel. Saludos desde Venezuela, hermano, bendiciones, dice Alexander Ramón. Gracias a su papá, yo dice, México, si se presente. ¿De qué parte de México me ves? Grande México, gracias por estar conectados conmigo. Muy agradecido, hermoso país. Siempre que escucho México, me recuerdan dos cosas. No sé si estoy equivocado o mi mente me está traicionando. Me recuerdan tacos y chile. Y la verdad, las dos cosas son las que siempre me siento como con un taco en la mano y echándole un poco de chile y ahí a orilla calle reventándome. Siempre pendiente de tu video, dice saludos desde Colombia. Gracias. Trompi Quiñones, Johnny dice por ahí, saludos de Guatemala. Cuando quieras, acá eres bienvenido para echarnos unos taquitos, dice Juan Diego Tapia Muñoz. Mario Pavón, saludos de Honduras, gracias Juan Diego. La verdad, sí, me encantaría darme una vuelta por allá, echarme unos taquitos con todos los suscriptores, todos los que me están viendo desde México. Muy agradecido con México. Andrés García, el método para quitar cuentas mí es con VPN. Acabo de llegar, saludos. Para las cuentas mí, yo creo que este proceso sí requiere VPN, no estoy muy seguro, pero vaya, por ejemplo, los que he hecho con un Locktour sí no requiere VPN. Eso sí no requiere VPN, pero sería de testear porque la cuenta mí sí no lo he testeado con esta herramienta, pero sí está funcional, ¿ok? No veo link de descarga. Ay, sí es cierto. Ahorita lo comparto en el chat y lo voy a dejar en lo que es también en el primer comentario fijado para que ustedes lo tengan por ahí presente, ¿ok? Voy a hacer un poquito de spam ahí en mi propio chat, pero es para que lo descarguen, ¿ok? Hola colega desde Argentina, dice, lo veo y lo sigo siempre, dice, ojalá algún día pueda compartir mis conocimientos en los en vivos que hace con los demás colegas, quisiera formar parte de un grupo privilegiado. Claro, López Daniel, hay un grupo público también de mi canal, por si quieres entrar por ahí, ya lo van a compartir los moderadores, tal vez alguno entra por ahí para compartirlo, ¿ok? Hola, ¿cómo vas? Marien Al, no sé cómo Mustafa dice. Muchas gracias por tus videos, muchas gracias a ti por estar ahí conectado. Este programa necesita Vox, ¿no? Es totalmente gratis. Ya lo dejé ahí en los comentarios y lo voy a dejar en el primer comentario fijado después del directito. Profe, siempre me sorprenden sus videos. Me sorprenden, la verdad, los suscriptores que me dicen lo seguía al pie de la letra y me funcionó. Eso me sorprende mucho a mí también. Pero muy agradecido también por que los videos les sirvan mucho. Se viene mucho KG. Les voy a enseñar mucho a hacer mucho KG por si ustedes les llega por ahí. Les voy a enseñar también herramientas para poder utilizar si se puede gratis. Voy a hacer un directo mañana o pasado de una herramienta gratis que está funcionando muy bien. Muy bien para los MediaTek. Sin ningún tipo de problema. Voy a ver si tengo unos dos MediaTek aquí a la mano para que ustedes puedan ver si está funcionando súper bien. Súper bien, sin ningún tipo de problema. Ya sea Testpoint o simplemente conectando los cables, ¿ok? Conectando los botones, perdón, presionando los botones, ¿ok? Por todo el contenido que subes, nos ayudas mucho para seguir mejorando el día a día. Eres una gran persona, dice León García. Esa es la idea. Perdón, llevo 11 minutos, casi 12, pero me interesa mucho la opinión de mis suscriptores, honestamente. Si ustedes han entrado por la herramienta, ya la comparto. Adelante, si gustan, si es que ven el directo ya en diferido o después, para que les enseñe más o menos la herramienta, cómo funciona, ¿ok?
pero muy agradecido por ustedes, ¿ok? La idea principal es compartir con ustedes y que ustedes tengan las herramientas gratis. Ahora, después de esto, les recomiendo que compren sus herramientas, ¿ok? No se queden a esto, que solo a gratis, gratis, no. También hay cursos activos también de parte de Geeklog con los cursos totalmente funcionales. Hay un curso de Xiaomi y un curso de Serverbox muy buenos, la verdad, muy, muy buenos. Yo muy agradecido, la verdad muy agradecido. Ahí está el super chat por si quieren hacer donaciones. Yo muy agradecido. Muchas gracias por sus aportes, dice Leandro. Resolution dice, gracias por todo, amigo. Saludos desde México, otra vez México, porque pues, tacos, mándenme unos tacos ahí, aunque sean dibujitos. Ya se me hace agua la boca. Saludos, bendiciones desde el Estado de México, otra vez Richard. Michael, hola, saludos desde Bolivia, grande, hermoso país. ¿Qué hacen en, qué es la comida típica de Bolivia, Michael? Para usar el programa se necesita Vox de cada marca. No es necesario. Puedes utilizar, por ejemplo, la Sigma, perdón, Chimera, que es multimarca, pero lo mejor es irse independizando de cada Vox, porque todas son complementos. Lo mejor es tenerlo. David Arias, llegué tarde. ¿Esa herramienta para cuál sirve? No, David, a comenzar vamos. Saluditos desde México, otra vez. Luis Alberto se hace presente también desde México. Tengo mucha gente de México. Muy agradecido. Espero siempre verlos por aquí, ¿ok? Hace 74 personitas, 100, 1000, 2000, 3000, 10,000 personas pueden estar en el directo, pero yo siempre les voy a prestar atención. 2, 3 personas pueden ser, la verdad me importa mucho. Leonel, he estado viendo video para quitar patrón A53, solo te la va a sacar luego la UMT. La UMT te la va a sacar en un solo clic por si la tienes. Si no la tienes, pues es bastante difícil hacer el proceso. Podrías testear esta herramienta en opción. Bien, lo dejo por aquí porque si no voy a pasar leyendo toda la tarde y pues... voy a estar ahí, no voy a enseñar la herramienta. Bien, a partir del minuto 13 comienza este video. Y la herramienta es la siguiente. La herramienta se llama OMA Multitool. Y aquí tengo al desarrollador, creador, me imagino yo. Créditos a él, muy buena herramienta, la verdad. Y cuando nosotros la abrimos, comienza esta interfaz que ustedes ven en pantalla. ¿Okay? Gracias Android 20 por compartir ahí la herramienta, muy agradecido. ¿Okay? Está por ahí el ADB. Ustedes ven estas opciones, aquí hay tres pestañitas, si bien una pestañita que dice Android, otra pestañita que dice Samsung, otra pestañita que dice Flash. La primera pestañita que dice Android es procesos por ADB. ¿A qué me refiero esto? Que ustedes tienen que tener acceso al dispositivo, haber depurado el dispositivo por ADB, o en todo caso podrían habilitar la Allen Shield y hacer el proceso por ADB, si es que en todo caso van a hacer una quita de cuenta a Google. ¿Okay? Por si ustedes lo tienen en cualquier dispositivo, ¿okay? Si me ves activo el Allen Shield va súper bien, ¿okay? ¿Qué más? Vamos por ahí, dice por medio de ADB tenemos lectura, información del dispositivo, el white, ¿okay? Remover la cuenta Google, FRP1, FRP2, ¿okay? Aquí está My Icon Remove, por si ustedes tienen acceso a lo que es el dispositivo pero no se pueden la cuenta, o si se pueden la cuenta pero no se pueden la contraseña, no lo recuerdan, aquí está para removerla, ok. Y también está la opción de My Icon Disable. Recuerden, así como la Unlock Tool, que está por Test Point. Por ejemplo, por Test Point está, ustedes hacen Test Point. Hay unos MTK que no requieren Test Point. Simplemente lo único que hay que hacer es conectar el dispositivo, volumen arriba, volumen abajo conectado. Y le damos aquí My Icon Remove, se remueve. Y después le damos My Icon Disable. Y ya, ahí está. Y aquí está el Mirror Lock Fix, ok. El resetear password, esto requiere root, aquí está entre paréntesis, lo pueden denotar. Habilitar el DAG, reiniciar en el recovery, reiniciar en modo fastboot y reiniciar el EDL o el modo emergencia. ¿Okay? Y aquí están las opciones de MTP o ADB para los Huawei. ¿Okay? En este caso podemos ver los dispositivos que están soportados, aquí pueden ver. Hay un montón de dispositivos soportados, tendrían que buscar ustedes el suyo, ¿ok? Para ver si lo tiene soportado, si está dentro de lo que es el soporte para lo que es el modelo exacto del suyo. Por ejemplo, G9 Plus, aquí está, ok. Mate, aquí están las Mate, ok. Mate 10 normal y Mate 10 Lite y Mate 10 Pro, ok. Mate 9 y así sucesivamente. Ustedes tendrían que buscar a ver si su modelo está por aquí soportado. Aquí está el P Smart, el P10 Lite, el P10 Plus, el P20 Lite, ok, el P20 Pro. Para todo aquel que me preguntaba cómo se quita la cuenta, tal vez Google de un P20 Lite ANLX3, que es el más común, o el L22, que es el más común, ¿ok? Aquí están las opciones, ¿ok? Ustedes le dan a uno y podrían darle Start para ver si sale la lectura y pues podrían hacer el proceso mediante Test Point,
ya lo enseño, está en otra pestaña. Es igual, en el modo Fastboot también tenemos la lectura de lo que es la lectura del dispositivo, e igual el borrado, el quitado de cuentas. Esto es por Fastboot, ok. Si lo soporta, se lo va a hacer, si no, no, ok. Remove My Cloud, ok. El reboot EDL, el bootloader check para ver cómo está, si está bloqueado, desbloqueado o si está normal. Y el unlock del bootloader, ok. Recordemos que estas dos opciones son necesarias a veces para hacer distintos procesos: la habilitar ADB y salir del modo Fastboot, ok. Y en la parte de slow drive, leer información Y y slow drive file, por si ustedes más o menos tienen idea de qué se trata eso, ok. Vamos por aquí a la siguiente pestaña. La siguiente pestaña es Samsung, ok. Si ustedes van a hacer un test point, por ejemplo, le dan scan aquí. Y al darle scan, en esta parte de aquí va a salir su puerto, seleccionan su puerto y listo. Pueden hacer los procesos que aparecen aquí abajo, ¿ok? ADB FRP o quitada de cuenta, o Samsung Remote Cube y Star, ¿ok? Con el puerto aquí abierto. Ahora, si su dispositivo es algo viejito y es Exynos, ¿ok? Busquen su modelo aquí, ¿ok? Aquí digamos un J120A, por ejemplo, o F, ¿ok? Seleccionan ahí, remove FRP y lo ponen en modo descarga, ¿ok? Y le va a quitar la cuenta sin hacer mayor proceso. Fácil. Ahora, si su modelo es Qualcomm, busquen aquí su modelo. Por ejemplo, tenemos los A100F, los A110M, los A105M. ¿Okay? Seleccionan su modelo, lo ponen en modo descarga y le dan remove FRP. Y técnicamente tendría que hacer el proceso, ¿ok? Y aquí están en la parte de abajo, como pueden denotar, las opciones para reparar. Por ejemplo, si ustedes tienen un dispositivo con acceso a menú con que no tiene base banda, ha quedado así y no tiene nada, aquí está la opción de reparar esa opción por medio de ADB. O sea, saben, tienen que ir a opciones de desarrollador o número de compilación, opciones de desarrollo, depuración, activar la depuración USB y luego listo, ya habilita la opción de asterisco numeral 080808 numeral y activamos ADB. Y ya le podemos dar aquí, clic, ok, le damos un clic y le damos Start, ok, y ya nos va a hacer la reparación de esto, técnicamente, ok. Esto es para que testen ustedes, ok. Aquí reparar la base banda, pero en modo flash, aquí pues pueden ver, dice modo download o descarga. El reparar la llamada de emergencia en Exynos, el reparar el CP o el modem en ADB, esto es para Samsung, ok. El factory reset, mediante ADB, necesita root, dice por aquí, y reiniciar en modo normal, ok. Y aquí le dan Start, ok. Eso es muy fácil, ok. Por la pestaña de Flasher tenemos la opción de Fastboot, ok. Tenemos que podemos hacer la lectura de este tipo de cosas. En este caso, el boot de inicio, el caché, el user date, el recovery, el persist, que esta es una lectura, el sistema. Y ahí podemos hacer el respectivo borrado, ok. Seleccionamos uno, por decirles el persist, le damos eraser, ok, y le damos start. Y ahí nos va a hacer, esto necesita a veces modo fastboot. Hay veces que lo necesita tenerlo, como se activa modo fastboot, por ejemplo un Huawei, volumen abajo, conectamos, sale un Android color verde y unas letrecitas y eso es modo fastboot, ahí dice incluso modo fastboot. Vamos a la pestaña Qualcomm. En la pestaña Qualcomm ya sabemos que la pestaña Qualcomm es haciendo test point. Hacemos test point en un dispositivo y luego después de eso ya nos aparece aquí. Le damos scan y ya nos aparece el puerto aquí, ¿okay? En este caso dice que no he encontrado puertos porque obviamente no tengo ningún dispositivo conectado, ¿okay? Scan, abre puerto aquí, ¿okay? Después chequeamos aquí lo que es el firewall, que sería como el loader. Si tenemos firmware RAW-HAXML, ok, la cargamos y hacemos una lectura, ok. Aquí hacemos una lectura de particiones con el loader cargado y sigamos, queremos quitar la cuenta Google, clic derecho sobre el persistent, ya sabemos, yo lo he hecho en, por ejemplo, con la Havaltech, y clic derecho borrar persistent y listo, ya desconectamos el dispositivo, ya no tiene ningún tipo de cuenta, ok. En esto para los modos Qualcomm de los Samsung, ok. Para los FRP, en este caso de los Qualcomm y cuentas MyCloud, si es Qualcomm, vamos a hacer test point, scan, ok. Aquí le damos auto programación, por si ustedes no tienen loader, por decirles algo, y hacen el proceso, ok. Le dan aquí, buscan su modelo, ok.
buscan su modelo, por decirles algo, el A33 o el A30, ok, y le dan remove FRP o format y un lock, ok, por si en todo caso el de ustedes es un Oppo, como le decía el colega, es un Oppo y tiene password en el reset, igual aquí en los Vivo, igual en los Lenovo, en los Wiko y en los Xiaomi, ok. En los Xiaomi, aquí están el Xiaomi, por si ustedes tienen su modelo y está soportado aquí, pues lo pueden hacer. Aquí está la Note 5 Pro, por si ustedes la necesitan, ¿ok? Y eso es todo, eso es todo. Es cuestión nada más de que testeen, ¿ok? Para hacer los procesos, yo hice un un J2 Prime. Por aquí está la opción de habilitar, aquí está, ¿ven? J2 Prime, método 1, Start. Ok, le damos Start, aquí piden el modo de descarga, yo lo puse en modo descarga y simplemente lo único que hay que hacer es ponerlo en modo descarga y reset FRP en mi caso para hacer el proceso, Start y listo, fácil, sin ningún tipo de problema. En el caso de este, no lo he testeado totalmente todavía porque hay que hacerlo por ADB, hay que testear el test point también para ver que todo esté funcional, pero la herramienta es muy muy buena, ok. Si ustedes han venido a quitar una cuenta Google y activan Alien Shield, estas dos opciones le pueden servir, ¿ok? Para quitar una cuenta Google. Ahora, si su dispositivo es MediaTek, pueden probar y quieren que quitar la cuenta a mí, estas dos opciones muy buenas. Primero esta, y si la quitas, van a esta segunda opción para deshabilitarla, ¿ok? Para las cuentas Mi. Y así sucesivamente en los modos Fastboot para los Huawei, ¿ok? La herramienta muy buena, se las he dejado en el chat en vivo y en el primer comentario fijado cuando termine el directo, ok. Gracias a las 80 personas que están conectadas, muy agradecido, honestamente son cosas que deseo compartir con ustedes para que poco a poco vayan aprendiendo mucho más y ya cuando ya tengan para sus herramientas pues de uso de paga, pues cómprenlas porque es muy buena, capacítense, ok. Vamos a ver qué hay en el chat, empiecen a escribirme a lo loco porque empiezo a leer para ver qué me comentan. Y si ya testearon la herramienta, si ya la tienen, porque por ahí andaba compartida, yo decidí compartirla como siempre. Y me comentan, ¿ok? Según lo que me comenten, háganme saber qué les ha parecido. Y si no, se las dejo. Y cuando testeen, háganos saber en la caja de comentarios y digan, para mí me funcionó con un modelo A10, A20, A30, A50, que sea. Y haciendo tal proceso, test point y ya. Entonces, para que nosotros lo entendamos. Bien, voy a empezar a leer un poquito más adelante. Dice, amigo, ¿me ayudas con un iPad mini? iOS 9.3 con el bloqueo de activación o el link para ver el video. Esa solo sale por Arduino. Hay una cajita que lanza un exploit. Ese exploit hace la desactivación de eso, ¿okay? O el bypass de esa iPad, porque lo contrario no se puede, así normal no se puede. Buenas amigos, dice, soy nuevo en esto, ¿qué significa Bedroom? Me salió en un log tool. Saludos, Bedroom es un modo para conexión. Andrés Fernández, es un modo de conexión. Digamos, si tú vas a hacer un FRP y te dice conectar en modo bedroom o en Outlook Tool te dice abriendo, esperando dispositivo, tienes que conectar el dispositivo bedroom. Por lo regular el modo bedroom es para dispositivos MTK, MediaTek, para hacer procesos basados en su procesador. Ahí dependiendo de qué proceso vayas a hacer, por ejemplo, si vas a hacer un FRP, conectas volumen arriba, volumen abajo y haces el proceso de FRP, por decirte algo, o en todo caso si haces una lectura de particiones, test point y así sucesivamente. Eso significa el modo bedroom, ok, o bedroom como muchos le llaman. El modo bedroom, ese es un modo de conexión para hacer un proceso en procesadores MediaTek, ok. Saludos desde Perú, dice Apurímac Marcos C. Cam López Daniel, dice, la imagen se ve borrosa o soy yo, tienes que aumentar la calidad, cambia la resolución, exacto lo que dice David. César Nicotelli dice, Leo querido, al fin te veo. Igual César Nicotelli, gracias por estar ahí conectado. Mariam dice, Leonel, ¿por qué no me deja instalar el programa? Pero, ¿cuál programa? No sé si este, porque si no te deja es porque tienes activado el Defender, lo dije al principio de el directito, va a decirte esta opción. Vas a darle aquí a como un triángulo, va a estar en verde el tuyo. Abres y te vas aquí donde dice protección, ok. Y te vas a esta opción donde dice administrar. Luego después de esto, este va a estar igual que este. Y tienes que desactivarlo así como yo lo tengo.
Al hacer eso, simplemente lo vuelves a extraer otra vez y ya te va a abrir sin ningún tipo de problema, ¿ok? Saludos, dice Rolando Ortega, gracias. Julio Pérez, ¿cómo vas? Quitar cuenta a mí de Note 9 Pro. Híjole, ahí está un poquito difícil porque ese es Qualcomm. Ahí tendría que ser por servidor. Se escucha muy bajo, dice por ahí. No sé si se escucha muy bajo, confírmeme. Tutos de Neos, porque él está diciendo que se escucha muy bajo. Así le aumento un poquito más al volumen, bro. Para un bloqueo de red, eso dependiendo del modelo. Eso dependiendo del modelo, así es el costo. Eso solo por servidor si es dispositivo de última generación. Gracias a ti, dice Son Yello. Gracias, Son Yello, por estar ahí. Notado. Julio dice, Julio. Balta dice, hola, Julio. Balta, Nicolás, Alfonso. No, sí, no, Adolfo dice, Adolfo Espinosa. Es gratis esta herramienta, exacto, es gratis para que la puedas testear y así me comentes con cuál dispositivo te ha funcionado. Gracias, profe, gracias a ti, Edson, por estar ahí conectado. Necesito saber si sabes de una aplicación para desbloquear red, por favor. Aplicación como tal no hay, solo la única aplicación que hay para desbloquear es la que trae los dispositivos T-Mobile, pero hay unas que a veces funcionan, pero hay otras que no están funcionando porque tienen algunas restricciones, ¿ok? De lo contrario, solo servidor, puedes poner un remoto con alguien y te podría ayudar ahí para hacer el proceso. Muy agradecido, Leonel. Marcos, gracias, Marco, por estar ahí conectado. Yo ya se puede FRP a 03S sin box. No, por el momento. Ah, ¿cómo no? No, miento. Sin box no se puede. Tendré que testear una herramienta totalmente gratis. Como les digo, tal vez mañana les enseñaré una herramienta que ha estado funcionando súper. Entonces quiero volverla a compartir por si ustedes tienen la duda. Yo hice proceso, he hecho procesos de A10S, A03S, A22, ¿qué otro modelo? A31, A32 con esa herramienta y me ha funcionado, pero bestial. Obviamente para procesadores MediaTek, Qualcomm si no, ¿verdad? Como por ejemplo el A02S es Qualcomm y no sale con esa herramienta, pero lo contrario, funcional. Se la voy a traer mañana, ya la compartí hace como 2 meses, pero la gente me ha comentado tanto que la comparta tanto, porque sí les ha funcionado. Y les voy a enseñar un par de procesos para que vean cómo es. Muy agradecido, Leonel. Gracias a ti por hacer los procesos y que te hayan funcionado. Eduardo Mills, ¿cómo vas? Dice, bro. Saludos desde Guatemala. Siempre atento a tu transmisión y a las apps. ¿Dónde las descargo? Esta herramienta la vas a descargar. Ahí la he compartido en el chat. Búscala y si no, la dejo en el primer comentario fijado terminando este directo. ¿Okay? Sirve para Apple A72. Tendrías que testear, Exxon, Javier. Tendrías que testear para ver si te funciona, ¿ok? Hola, ¿tienes algo para un celular Honor O7? Te escribí por Instagram, gracias. ¿Pero qué quieres hacer? Porque no sé qué quieres hacer, honestamente. Dice si tienes algo, la verdad no sé si me estás pidiendo un repuesto, me estás pidiendo, no sé, pantalla, o un FRP, o un flash, no sé. Entonces, si gusta, vuelve a escribir y dime qué es lo que necesitas y yo te digo más o menos por dónde va el proceso, porque ese es Spectrum. Y si le quieres quitar la cuenta a Google, fácil, un chip con bloqueo SIM o con contactos y ahí te ingresas por ahí y listo, fácil. ¿Qué más por ahí? Gracias a usted, profe, por compartir su conocimiento, dice Leandro. Gracias a ti por estar ahí. Saludos desde Nicaragua, a Tutes de Neos. Gracias por estar ahí pendiente. Hola, bro, tengo un A11 sin Kenox. ¿Qué se le puede hacer? ¿Pero quieres quitarle la cuenta? Si de ser así, Marco Antonio... Havaltech, Astes Point, abre puerto Qualcomm, hace lectura de particiones y luego después de eso borras Persistent y ahí está. Es más, te la voy a enseñar para que veas que sí lo tengo en mi canal y no estoy hablando nada más por hablar. Aquí voy a abrir una nueva ventana, déjenme traer a pantalla, voy a poner por aquí para poder buscar mis tutoriales y que les funcione súper bien. Hagan lo siguiente, ¿ok? Vamos a hacer el proceso así, ¿ok? Un partido ahí, pueden ver, dice Bolivia versus Chile. Tiene 13.000 espectadores. Primero yo algún día yo tendré 13.000 espectadores. Pero por el momento a ayudar a los que están aquí totalmente en vivo. Bien, vamos por aquí y vamos a poner lo que decía el colega. FRP A11, ok, A11, Android 11. Y al final, como siempre, pónganle el nombre de mi canal, M22 Leonel, ok. Al hacer este tipo de búsqueda, les llevará directamente a los videos que yo tengo. Por ejemplo, aquí está. Pueden denotar. Esto es, aquí dice, ¿ves? ¿Cómo quitar cuenta a 11 nueva seguridad Android 11? Bien explicado, ¿ok? Esto es para degradar, ¿ok? Lo subí hace 6 meses, pueden ver. Aquí está el A11 por sin que no, aquí puede ver.
FRP a 11 con mi tar cuenta 1 a seguridad, no me meto sin Kenox a 115M. Ok, tú entras, ves el video y vas a ver de que yo hago la lectura de particiones. Ya te enseño más o menos por dónde. Aquí abro la herramienta. Aquí más o menos hago una lectura de particiones. Aquí estoy cargando el loader. Lo voy a poner a full para que lo puedas ver un poco mejor. ¿Okay? Aquí cargo el loader. ¿Okay? Hago la lectura de particiones. Ahí le doy donde dice read. ¿Okay? Esperas unos cuantos segunditos. ¿Okay? Tienes que tener el driver instalado correctamente. Qualcomm. Y aquí puedes ver. Hace una lectura de particiones. A esto se le llama lectura de particiones. Porque por medio del loader nosotros leemos lo que es como el cerebro del dispositivo. ¿Okay? Lo lee. Y basado en eso, tú buscas una opción que se llama aquí Persistent, que es donde está almacenada la cuenta Google. ¿Okay? Esta es para última seguridad de los dispositivos. ¿Okay? Y también funciona para cualquier binario. Entonces aquí buscas la opción que dice Persistent. Incluso yo en el video que grabé, lo puse en la parte de abajo. Recuerdo que lo puse en la parte de abajo. Sí, aquí está. Puedes ver Persistent. ¿Okay? Haces un backup, si gustas, del archivo por cualquier cosa. Eso yo siempre lo he recomendado. Ahí yo hago el backup y después lo vuelvo a seleccionar y le doy Eraser. ¿Okay? Esto lo hice con Avalanche. También lo puedes hacer con esta herramienta que acabo de compartir. ¿Okay? Muy buena herramienta. ¿Okay? Y aquí ya lo puedes desconectar y le puedes conectar la batería. Este proceso se hace sin batería. ¿Okay? Si gustas, lo puedes hacer con batería. Da igual. En los MediaTek sí es sin batería. ¿Okay? Ahí está. El A11 y prácticamente ya le quité la cuenta sin ningún tipo de problema y hago la configuración y ahí pueden ver ya accesibilidad habilitada y eso significa que ya no tiene cuenta, ¿ok? Fácil y rápido, búscalo en mi canal para que te sirva un montón, ¿ok? De áreas, como dice por ahí, esa herramienta tiene los Huawei G9, yo creo que no, la verdad tendría que buscarlos y ver si están por aquí, me los puede haber saltado, pero no sé si tienen los Y. No sé si tienen los ya, tendrías que buscarlo porque si está el P20 Lite, pero no sé si están los otros modelos. ¿Dónde descargo el programa? Lo he dejado, lo voy a volver a compartir unas 3 veces para que ustedes lo puedan descargar y lo voy a dejar fijado en lo que es el primer comentario terminando el directo. ¿Okay? Gracias por estar ahí compartiéndolo, Android 20. ¿Okay? Esta versión es la de paga de Zamfir V3.0. No, nada que ver, la Zamfir ya es otra herramienta. Es de paga y está saliendo muy bien porque está quitando lo que es cuentas cuentas Mi en un solo clic, ok. Esta herramienta funciona para el G9 2019, tendrías que testear a ver si te sale con algún P20 Lite o si está el modelo así en sí para que te salga vía test point. Si no, yo comparto otra herramienta para los P20 Lite y G9 2019 más adelante. Es un J5 2015, dice por ahí. Sí, modo descarga y lo buscas aquí y ya te sale súper bien, ok. Se puede hacer con alguna herramienta gratuita, sería de testear. Gracias, saludos profe, dice, gracias a ti, no sé, está en ruso, pero espero te pueda servir. Se escucha bien profe, dice, gracias, explica un poco más de los Xiaomi, cuentas Mi MTK, por favor, dice Leonard. Los MTK salen con Unlock Tool, bueno, sale con bastantes herramientas, pero eso varía con la herramienta que tengan, porque sale con Unlock Tool, sale con OMT, y con otras herramientas también por servidor, pero con Unlock Tool fácil, si es MediaTek, con volumen arriba, volumen abajo conectado, hay a veces que es necesario los 3 botones, por ejemplo, yo lo hice aquí, ya van a ver, le voy a poner un video para que vean que no solo estoy hablando por hablar, porque me gusta fundamentar lo que les estoy diciendo. Vamos a ponerle cuenta a mí, para que ustedes puedan ver que yo hice ese proceso, voy a subir otros videos también para que los puedan ver, cuenta a mí, M22 Leonel, vamos a ponerle así. Para que ustedes vayan directamente a los videos que yo he subido. Aquí están, pueden ver. En este caso, este dispositivo que es una Note 8 lo hice con la UMT. ¿Okay? Hice un directo también y también subí otro video, ¿okay? Con una Note 8 Pro sin destapar, sin abrir. Es MediaTek, solo presionando los 3 botones y adiós. Aquí están también los procesos con la actualización de la Zamfir V3.0. ¿Okay? Y así haciendo el proceso, ok. Aquí está el FRP, pero el FRP sale totalmente manual, ok. Y aquí tengo un en vivo totalmente de lo que es la Unlock Tool, ok. Cómo la pueden ocupar, si es que la necesitan, cuáles son los procesos y así sucesivamente, ok. Aquí hice otro directo también, pero en este caso con la Havaltech.
y así sucesivamente. Pero con Aloctool está funcionando súper bien. Ahí dependiendo también si lo están haciendo con OMT o varía el proceso. ¿Qué más tengo por ahí? Dice, voy a testearla. Saludos desde Nicaragua. Siempre veo tus videos. Me doy me gusta y lo comparto. Gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás, por hacer ese tipo de detalles conmigo. ¿Ok? Es un delito en tu país. Sí, el F4 es prácticamente está prohibido en algunos países. Eso sí, incluso las cajas ahí lo dicen cuando tú las compras. Ahí lo dice cuando las estás instalando. ¿Ok? Muchas gracias por la información. Dice, gracias a ti por estar conectado. Siriaco Morales dice, saludos, profe, desde Brasil. Hermoso Brasil. No puedo hablar portugués. Me encantaría, sí, pero no. Un saludote. Gracias por estar conectado desde tan lejos. Siriaco Morales, ¿se puede quitar la cuenta mía de una Note 8? Sí se puede, acabo de enseñar un video por ahí. Brother, tu correo, no, brother, tú aprendiste a usar las cajas, ¿recomiendas capacitarse para ese trabajo de reparación de celulares? Sí, la verdad sí, te recomiendo que te capacites porque es muy tedioso estar ahí adivinando a ver cómo es que funciona. O a ver, de modo empírico, viendo a ver a dónde es que va. Y en una capacitación te enseña prácticamente todo. Ok, todo dependiendo, obviamente, también de la capacitación que tomen, ¿verdad? Porque no es que vas a aprender así, te vas a aventar al agua o te vas a echar el piscinazo a aprender a remover cuentas mil cuando no sabes ni qué es una Google. Entonces, sí recomendar comenzar desde cero para hacer el proceso. Ahora, yo me animaría tal vez a impartir un curso desde cero, no sé, desde la lectura de un dispositivo, cómo identificarlo, pero desde cero, o sea, de los que no saben nada. Ah, que sepan algo, identificar binarios, hacer quitar cuentas Google, quitar cuentas Mi y así sucesivamente, ¿ok? Pero desde cero, me gustaría impartir un curso, la verdad, me gustaría mucho para todo el que lo desea tomar, pues muy encantado, con una F que pongan ahí. Obviamente tendrá algún costo, obviamente sí, pero coméntenmelo, háganmelo saber y yo con gusto. Si ustedes me dicen, profe, imparto un curso, aquí hay 30 personas, 50, 100, 200 personas disponibles para querer aprender desde cero, desde cómo ponerlo en modo flash, algo tan sencillo como eso, hasta hacer un proceso tan complejo como no dejarlo en pantalla negro, porque muchos me han comentado eso. Profe, lo dejé en pantalla negro, ¿cómo hago? Lo resuelvo, estoy a punto de colapsar porque aquí tengo el cliente. Ya les envío un archivo el cual es flashable, rápido, sin ningún tipo de problema, y ya lo flashean y ya me agradecen. Y yo les digo, la manera más gratificante para mí de que me den las gracias es, pues, que estén pendientes del video, que estén ahí siempre regalándome su like. Okay. Ahora, si quieren ser miembros de mi canal, pues háganse miembros. Con eso me agradecen mucho. Okay. Yo tengo mucho seguidor ya tengo varios ratos, tengo más de 2, 3 años de hacer esto. Y siempre me han dicho, quiero agradecerte, quiero agradecerte. Bueno, suscríbanse, activen la campanita, regalen un buen like. Y si quieren unirse a mi canal, únanse pues. Si quieren enviarme una donación, ahí está el super chat. Muy agradecido. Yo, honestamente, con ustedes no les exijo nada, nunca les he exigido nada. Simplemente, pues ahí está. Medio yo lo puedo compartir y Dios me preste vida. Aquí estaré con ustedes, ¿ok? Andy dice, hace los SFRP Android 11. Si es binario 2, degrádalo. Ya con eso va a funcionar Super 3, ¿ok? Si es binario 3, pues entonces tendrás que hacerlo por servidor si le urge al cliente o si es tuyo, ¿ok? Saludos, profe. Dice Rosando, gracias. ¿Qué es Test Point? Dice por ahí, Test Point es un puerto que hay que abrir. Es un corto que se hace en la placa para que abra puerto en un dispositivo y así lograr abra un puerto en la PC y hacer un proceso según lo necesite el técnico que está haciendo el respectivo proceso en la BOAT. Quiero quitar PIN de seguridad de un ONU. Ese celular es con teclado y sin Android. Ah, sí, ya sé. La combinación de números. Busca combinación de números alfanuméricas de ONU, genérico. Y ahí te van a salir algunos ejemplos. Pruébalo, pruébalo y me comentas, ¿ok? ¿Cómo podría testear un APU A72 Pro Qualcomm? Los Qualcomm sí están durísimos. La verdad, sí están durísimos, tendríamos que testear con UMT. UMT es una muy buena herramienta que te va a funcionar, ¿ok? ¿Qué más por ahí? Aparte de Allen Shield, dice otros métodos. Hay que activar ADB en los teléfonos sin acceso. En el caso del Allen Shield, sí está funcionando. Pendientes que voy a... a darles una noticia al final. Dice, y para quitar la cuenta de un Huawei GS6S, eso funciona por Test Point Sigma, te sale súper bien. FRP para Android 12, muy funcional. El método que subí hace poco también funciona para Android 12. El método del, ¿cómo se llama? La L,
invertida en el tollback. Funciona para Android 12, Allen Shield y adiós cuenta. Ok, activamos ADB con Allen Shield y adiós cuenta. Hola, profe, un desbloqueo para la cuenta Y7-2019 en mi canal. Tech, hola, Tech, en mi canal, búscalo. Eso es mi anti-test point, enseño. Aquí, FRP Y7-2019, dice el colega. Y7-2019. Ok, M22 Leonel. Vamos a escribirle siempre así para que encuentren mis videos rapidito y práctico. Aquí está, pueden ver, FRP Y7-2019, cómo quitar cuenta Google, Dub. Esto funciona para un Y7-2019, no importa si es Dub, LX1, LX2 o LX3, ok. Funcional, Test Point, Havertech, hacemos una lectura y adiós, ok. Muy fácil, este proceso es muy fácil y lo enseñaste bastante, ok. ¿Qué más tengo por ahí? Bro, ¿cómo evitar que los Samsung se queden en pantalla negra para degradar? Eso lo expliqué hace un montón. Eso se evita chequeando la seguridad del dispositivo. Antes de tirarle flash, chequeate que la seguridad que estás haciendo sea de agosto. ¿Okay? En la de agosto, ese es que está ese detalle, porque quedan en pantalla negro cuando lo degradas Android 10. Si tienes seguridad abril o octubre, ya puedes degradar de octubre a mayo, por decirte algo, y te va a funcionar súper bien. Si es agosto y lo reduces, ahí es donde está el problema. Hola camaradas, ¿cómo vas? Carlos, Fran, tengo un A20S Android 10, me he podido quitar la cuenta, agradecería tu ayuda. Ya conecté los auriculares Bluetooth, pero no me deja entrar al Assistant. A veces no es necesario hacerlo con el Assistant. Si tienes Android 10 en A20S, búscalo así en mi canal, FRP A20S, okay, M22 Leonel. Y chequéate aquí, A20S. Ahora, este es Android 11, ok. Aquí puedes ver, es Android 11. Yo lo degrado a la seguridad que tú tienes, ok. Y en este video yo entro con la Zamfir, una Zamfir que es totalmente gratuita. La dejo en el link de la descripción también. Necesita driver firmado si te va a funcionar súper bien, ok. ¿Ves? Aquí puedes ver la Zamfir, te lo voy a poner en full pantalla. Y la Zamfir lo que hace es enviar un mensajito al dispositivo para que ya no nos compliquemos en lo que es ocupar audífonos ni nada de eso, ok. Aquí puedes ver, yo le doy aquí esta opción de dice auto bypass FRP y lo tengo conectado al dispositivo de la PC, y este programa lo que hace es enviar un mensajito a el dispositivo y ya podemos entrar al navegador. Ya no es necesario audífonos, esa seguridad de audífonos es bastante viejita. Esto te sale mucho más práctico, ya entras ahí, te vas a la Galaxy App, descarga la Hayden, le pones ahí China, por decirte algo, o Lock, y ya te aparece para poner un patrón PIN y ya te va a funcionar súper bien. Aquí puedes ver, GSMNIO, la página extraordinaria para hacer ese proceso y entrar a los ajustes. Aquí puedes verme en la Galaxy Store, ¿okay? Tienes que tener una cuenta obviamente habilitada en lo que es o funcionar en la Galaxy Store, y ya vas a descargar lo que es la Hayden. Okay. Para hacer este proceso muy muy funcional, aquí ya pide la certificación de dos pasos, okay. Descargas la Hayden, aquí puedes ver, así se llama, Android Hayden Setting, okay. Y cuando ya la estés certificando e instalando, ya la vas a poder abrir, okay. Aquí puedes ver, yo pongo Choice, tú puedes poner China si gustas, aquí, así como aparece aquí, aquí la enseño, okay. Esta es la que vas a seleccionar, China. Al darle ahí, automáticamente lo que hará es pedirte un patrón o PIN, configurar uno. Configuras cualquiera, una contraseña, lo que se te antoje ahí. Haces el proceso y ya presionas la tecla de Power para bloquear y desbloquear. Ya vas a ver que te aparece lo que es el bloqueo, ya con eso solo reinicias y pones ese patrón configurado y listo. ¿Okay? ¿Qué más tengo por ahí? Dairon, ayuda, dice por ahí, pero no dice qué. Excelente, bro, dice por ahí. Para sacar la cuenta a mí, de 8, no sé cuál es ese, Carlos. La verdad, no sé cuál es ese. Es muy difícil para mí identificarlo así. Porque, no, espérame, vamos a hacer algo. Vamos a ver, vamos a copiar lo que has mandado. Y ahorita vemos eso. Vamos a poner por aquí una nueva pestaña. Vamos a buscarlo. Es una Note 7, dice ahí. Me voy a imaginar que sale con la Unlock Tool. Ok. Sale con un Unlock Tool, aquí hay muchos videos, la verdad hay muchos videos, es cuestión de investigar también, ok. Yo, como les digo, o sea, no sabía qué modelo era, simplemente lo copié donde el colega me envió las iniciales y aquí está, ok. Aquí está para hacer los distintos procesos. Hay unos que dicen FRP, cuéntame, con la UMT, dice, y FRP Octopus sale muy bien, dice por ahí.
tendrías que tener la UMT o la Unlock Tool para hacer los procesos y que te funcione bastante bien. Ok, ¿qué más tengo por ahí? Dice, ¿tienes un video para utilizar la Zamfir V3.0? Sí, en mi canal está. También en el canal de Geek hay una clase totalmente, pero pone Zamfir. Vamos a ponerle aquí Zamfir. Zamfir V3.0. M22 Leonel al final, como siempre. Ok, y aquí está, puedes ver. FRP actualización de 3.0, quitar cuenta Google, todos los las cuentas mi, MMTK, funciones e instalación. Ok, ahí lo explico. También puedes irte al canal de Telegram de ellos. Ahí te explica más o menos cómo está la cosa y cómo es que hay que utilizarla si es que en todo caso lo necesitas. ¿Qué más por ahí? F dice por ahí. ¿Qué más por ahí? Dice F, saludos jefe, qué bueno, otro directo, excelente, dice Jorge Martínez. Gracias Jorge Martínez por estar por ahí, muy enchufado, ¿okay? Muy agradecido por estar conectado conmigo y siempre estar ahí a la expectativa de lo que yo hago, ¿okay? Muy agradecido, muy 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 agradecido por estar siempre al pendiente de lo que estoy yo subiendo y así hacer el proceso. Por ahí tengo, ¿se puede desbloquear los iPhone con alguna caja? No, con alguna caja no hay. Por ahí tengo, wow, tengo a José Ortega enviando un super sticker. Voy a darle, quiero ver si encuentro lo que es. ¿Besos? Sí, ahí tengo besos para José Ortega. Gracias, José Ortega. Tengo una donación ahí de José Ortega. Si ustedes se sienten muy agradecidos, pues pueden hacer ese tipo de donaciones. Por ahí no hay ningún problema. La verdad, quiero ver, no tengo aplausos. No, esos risas. no me acuerdo, honestamente no me acuerdo dónde es que tengo los aplausitos, pero muy agradecido por estos aplausos. por fin los encontré. Ahí están, muy agradecido José Ortega. Ahí te van los aplausos. Muy agradecido José Ortega por estar ahí conectado conmigo y enviarme esa hermosa donación. Gracias. Tengo ahí a José Ortega, que siempre ha estado conectado conmigo. Hola amigos, de saludos desde Madrid. ¡Wow! Besos hasta Madrid. ¡Qué lejos! Estamos como a... ¿qué? No sé, ni me cabe en la cabeza cuántos kilómetros estamos, pero estamos de continente a continente. Muy agradecido porque la señal llegue hasta allá. Tengo un Honor 50 Lite, dice ayuda FRP con cuenta Google. Chimera, ese dispositivo usa Harmony. Vas a necesitar el cable especial que yo lo enseñé para hacer el proceso, Elizabeth Suárez. De lo contrario, no hay manera. ¿Okay? No olvides apoyar con un buen like, dice Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge, por estar ahí. Buenas tardes, profe. Sí, Astrilla. Excelente que impartiera un curso. Ah, dice, buenas tardes, profe. Estaría bueno que impartiera un curso, dice por ahí. Sí, voy a tomarlo en cuenta. ¿Okay? Voy a tomarlo en cuenta. Muy agradecido con todos ustedes, como les digo. Si logro concretar algo, yo comparto y les digo, bueno, voy a impartir un curso de tal a tal, de cero a tal, para todo el que quiera impartirlo. Va a tener un costo, no va a ser muy alto, se los prometo, no va a ser muy alto para todo el que quiera aprender desde cero. O sea, digamos que ustedes saben, por decirles algo, flashear, pero no saben identificar un binario, no saben cómo flashear correctamente con éxito, qué herramientas comprar, si es que no saben ni la más mínima idea si existen o no, dónde comprarlas. Qué recomendaciones hacer para FRP, cómo identificar un binario, cómo subir de binario, cómo tener el binario y saber si podemos degradar el binario o no, un montón de preguntas así, ¿ok? Para todos ustedes, voy a tomarlo en cuenta del impartir un curso desde cero, pero desde cero, alguien que le gusta la telefonía móvil, pero no sabe nada, pero quiere aprender a quitar una cuenta Google, cómo identificarlo y cómo hacer este proceso de flash sin ningún tipo de problema, de dónde descargar ROM súper rápido sin ningún tipo de problema, ¿ok? Muy agradecido. Hola, profe, tengo un A11 con bloqueo, pero no encuentro video que sea definitivo, solo provisional. Eso sí te va a salir, pero no lo vas a encontrar en internet porque ese proceso con herramientas es totalmente de paga y no todos lo comparten, ¿ok? Eso se hace por medio de una lectura de particiones con un loader. Borras las partes que necesitas, le quitas ese bloqueo y le pasas full flash y listo, ¿okay? Es muy fácil de hacer, pero tendrías que tener herramientas como la Unlock Tool, la Hydra y así sucesivamente, ¿okay?
¿Cómo quitar las cuentas iCloud? Un día pude bajándolo de versión, me dejaron firmas de versiones y no pude, sí que podía el video de Brasil, pero ya no lo encontré y con jailbreak no puedo. Sí, antes sí se podía, pero se podía porque era una versión de iOS un poquito más bajo. Ahora que he subido sí se ha complicado un poco más, pero vamos a ver si más adelante incluso yo impartí un curso de iPhone. Para los que lo tomaron, se fueron muy contentos de hacer sus bypass y pues la verdad eso fue lo que me encantó a mí. No fue tanto el simple hecho de que pagaron por el curso que yo impartí, sino por el simple hecho de que se fueron muy satisfechos. Para ese entonces se podía hacer con iOS 14, ¿okay? ¿Es necesario usar PC? Sí, es necesario usar PC. Eso de Hayden no me sirvió, no sé cómo degradar. El detalle es que no tienes que degradar, sino encontrar una APK que te permita vincular una cuenta o vincular un patrón, ¿okay? Hay muchas en mi canal, hay muchas opciones para hacer el proceso. En la página de ese menú hay muchas opciones para hacer ese proceso. Saludos, Leonel. Capto Servicel desde Panamá, ya se presente JC Comunicaciones. Gracias por estar ahí conectado. Ok, buenas tardes, dice para quitar uno 5 likes. Ya te dije, Elvis Iván. Ah, no, esta es otra persona, creo que. Sí, me preguntaron por el fono 20 likes, solo quiero una chica. Pero vas a necesitar el Harmony y hacerlo con Chimera o Sigma, cualquiera de las dos. Gracias a las 76 personitas que están conectadas. Muy agradecido por esos 96 me gusta. Ok. Wow. Le doy la bienvenida a César Nicotelli. César Nicotelli, gracias por ser miembro de mi canal. Muy agradecido por estar conectado conmigo. Ahí aparece, si se fijan, César Nicotelli para aparecía de modo normal. Y ahora César Nicotelli aparece ya con una insignia a un lado, con una S, que ya es miembro de M22 Leonel. Es miembro de mi comunidad. Muy agradecido por eso, por estar en mi comunidad. ¿Qué beneficios recibe él? Por ejemplo, si yo subo un video de KGLOC y yo no lo comparto, solo lo comparto para mis miembros. Él tiene el privilegio de verlo antes que todos ustedes. Ahora, si lo ve ustedes después, posiblemente él ya sacó no dos, tres dispositivos que tenía por ahí que no los he podido sacar, y mientras ustedes lo ven hasta después, 2, 3 días después, depende de cómo esté el tráfico, yo los comparto y los abro. Hay veces que no los abro y ahí están solo para suscriptores. Y como él lo dijo una vez, sí, yo me acuerdo que una vez él lo prometió y dijo, Leo, cuando yo pueda, pues me hago miembro de tu canal. Y él lo dijo, lo prometido es lo cumplido, dice, ya me suscribí a tu canal. Gracias, César Nicotelli, por estar ahí compartiendo. ¿Habrá algún método para quitar la cuenta de A21S, Android 11, Bit 7? Sí, Allen Shield. Activando ADB y súper bien. Yo lo subí a mi canal, el A21S. ¿Cuál es la aplicación para quitar las cuentas de Samsung? AlienShield. AlienShield te va a caer súper bien. Te va a caer súper bien. Gracias por esos 100 likes. Rubén Chávez, como más dice, tengo un Y8S donde sale el factory reset, sal atenuado y no me deja formatear. ¿Me podrías ayudar con alguna solución? Sí, Flash. Flash con Sigma. O si no tienes Sigma, puedes ¿cómo se llama? Puedes utilizar Chimera, en todo gustas. No sé quién suspendieron ahí por 30 segundos, Android 20, pero él sabrá por qué. Por esa razón los tengo como moderadores. Ok, gracias Android 20 por ayudar. La herramienta que mencionó profe, OMD, es para cualquier procesador. Es para procesadores MediaTek y Qualcomm, ok, y para dispositivos viejitos, funcional, ok. ¿Qué más tengo por ahí? Richard dice, ¿cómo vas? Que quizás ha querido FRP Samsung a Android 12, sale con algún ejemplo S20 Plus. Sí, sale con Allen Shield, activas ADB, S20 Plus soporta Allen Shield. Incluso yo compartí un directo una vez, qué dispositivos soportaban Kenox y que no, el S20 Plus sí soporta Kenox. Eso quiere decir que tiene al Allen Shield. Ahora, si no tiene la opción de restablecer por backup, entonces vas a tener que degradar o sacarlo por servidor. Ya me inscribo, profe, asegurado. Gracias, Edson Carvajal, por el inmenso apoyo. Buenas tardes, dice Elvis. Gracias. Solo con una consulta con Chimera se puede quitar las cuentas Google de Honor 50 Lite. Sí, sí se puede, solo que vas a tener que usar el cable Harmony, porque es la única manera de hacerlo, porque la seguridad aumentó un poco más. Y si lo intentas con un cable normal, posiblemente no te cree puerto 1.0. ¿Ok? Si te crea un usuario, si te crea un puerto en aquí, te enseño para que puedas ver y no estar ahí adivinando. Aquí en administrador de dispositivos, abajo de procesadores,
se crea un puerto. Ya te enseño más o menos. Si algún día responde la máquina. Bien, aquí abajo del procesador se crea un puerto user. Si te crea ese puerto, simplemente es cuestión de configurar. Si no te crea ese puerto, por más que le des y le des y le des, necesitas cable Harmony para hacer test point y poder abrir switch con el cable y así poderte identificar, ¿ok? Y te crea el puerto ya funcional para quitar la cuenta, ¿ok? Quiero un número de contacto. ¿Para qué, Gustavo? ¿Para qué? Porque no dice para qué. Dice, oh, tal vez yo me salté tu pregunta. Otra pregunta, profe, ¿es posible degradar al de Android 11, de Android 12 a 11? Sí, sí es posible, Richard. Ok, enterado, dice por ahí. Dice, 50 de FRP ayuda, es procesador Qualcomm, Snapdragon 652, test point, no hay nada, dice por ahí. Sería de testear con algunas herramientas. Si tienes de paga, usa la Block Tool y también puedes ocupar la UMT. Son herramientas que funcionan súper bien. Ahora también puedes ocupar Sigma y Chimera. Testea con esas herramientas y más de algunas te tienen que funcionar. Profe, algún tutorial para sacarle la cuenta mía en Redmi 7? Yo no tengo, pero en YouTube hay muchos. Ayúdame, tengo un Log Tool y UMT. El detalle, escríbeme a Carlos, a Farfan, escríbeme a Instagram si gustas o Facebook para poderte ayudar. Y así pues ya es más personalizado y con gusto, ¿ok? Bien, lo dejo hasta aquí porque si no voy toda la tarde y sigo leyendo y sigo leyendo. Hola, servirá para el Galaxy A80, Eric. El A80, ya suscrito. El A80 te va a salir con la Zamfir. Zamfir, activas ADB con Allen Shield y te va a salir súper bien. Puedes usar esta herramienta también para quitar cuenta Google. Ya cuando tengas activado el ADB, esta opción de Android, Reset FRP, está la opción 1 y la opción 2. Pero ya cuando actives ADB con Allen Shield, ¿ok? El mensaje push lo puedes enviar con la Zamfir, la versión gratis, si no tienes la versión paga, ¿ok? Bien, lo dejo hasta aquí. Cuídense un montonazo. Nos vemos en la próxima. Saludos, gracias, inmenso apoyo he tenido en este directito. Espero seguirlos viendo a las 77 personitas, a las 1000, a las 3000, a las 14000, a las 100000 personitas que estén en mi directo. Siempre van a ser importantes para mí. Siempre les presto atención. No olviden suscribirse, activar la campanita y regalarme un hermoso like. Nos vemos en la próxima. Cuídense un montonazo, por favor. No olviden que si les encanta esto del unlock, capacítense. Compren sus herramientas profesionales para que ya pronto yo, no pronto no, sino ya estoy subiendo lo que es las herramientas ya con uso de paga. Entonces, si ustedes no la tienen, pues es muy difícil hacer el proceso. Si es que se quieren dedicar a eso, capacítese. Hay dos cursos activos ahorita, el de Serverbox y el de Xiaomi, ok, muy buenos. Vayan y pregunten, ok. Ya los he subido anteriormente para que ustedes puedan ver, y incluso hice la entrevista con los colegas para que ustedes puedan optar por eso, ok. Si estudian, no abandonen sus estudios, ¿ok? Vendan tortillas, vendan tamales, vendan frescos, agua en la calle, pero no abandonen sus estudios. Es difícil y complicado, sí, pero no los abandonen, ¿ok? Quiero tener entre mis suscriptores muchos ingenieros, muchos doctores que fueran en esta época sin doctores, ¿ok? Hasta pronto, mortales. Voy a poner como geek que quiero ver, me encantaría tener a geek por aquí. Vamos a leer, vamos a hacer, quiero ver por aquí la segunda, creo que es. Hasta pronto, mortales. La verdad, me encanta eso de Geek. Me encanta eso de Geek. Un saludo, Geek. Gracias por compartir tu momento de intimidad con lo que es el cumpleaños Geek. Hace poco estuvo cumpliendo años. Hace un momento estuvo cumpliendo años y se le ocurrió al team pues hablarle y estuvo compartiendo con nosotros. Muy agradecido, Geek, por estar con nosotros. Gracias, José Calderón. Llegó Geek. Gracias, Master. Saludos. Saludos a Geek también, sé que me está escuchando por ahí, muy agradecido. Espero pronto podamos compartir, ¿ok? No se les olvide, ¿ok? Si les gusta esto, capacítense, capacítense. Hay dos cursos activos por el momento, hay dos cursos activos, el Serverbox y el curso Xiaomi con Pérez, ¿ok? Para que vayan y capacítense. Esto es muy esencial para el aprendizaje si es que les encanta esto. Ustedes dirán, bueno, que no sé qué, que no sé cuánto, sí, pero las oportunidades se presentan una vez y hay que aprovecharlas. Así que lo dejo hasta aquí. Espero conectarme con Geek por ahí para poder platicar con él y hacer directitos más seguidos. Y así compartir nuestras experiencias y lo grandioso que se viene este año. Como él lo dijo en su momento cuando lo agarramos ahí desprevenido. Bueno, ni tan desprevenido en su cumpleaños. Que este año va a ser el año de reventar, el año de capacitar, el año de empujar. ¿Ok? Para todo aquel que quiera irse más adelante, ¿ok? Yo les invito a que no se decepcionen de ustedes mismos, no digan, ah, no me salió el flash, ah, no me salió, no pude quitar la cuenta, que no sé qué, o no pude esto, no pude. Es porque no han
alcanzado su máximo potencial y con los cursos que se vienen, con las ideas geniales que tiene el Team Geek y el mismo Geeklock, van a ver cosas impresionantes. No se desconecten del canal, ¿okay? No se desconecten del canal de Geek tampoco, y capacítense. Eso lo vivo recalcando yo cada momento, porque muchos me dicen, yo no puedo quitar una... Sí, pero no puedes quitar una cuenta a mí porque no has capacitado. Estás a lo random, inventando, viendo a ver qué haces y no encuentras nada por esa simple y sencilla razón. ¿Okay? Entonces lo dejo hasta aquí. Cuídense un montón. Un saludo a Geek. Nos vemos en la próxima. Cualquier duda, hacerla saber en la caja de comentarios. La herramienta es totalmente free. Gracias César Nicotelli por estar ahí. Leo A03M FRP lo saca Sanfir. Sí, lo saca. Lo saca, muy buena herramienta. Nos vemos en la próxima. Saludos desde Chile, dice ahí. Saludos, Axel. Gracias por estar ahí, dice Geek. Saludos, Axel. Gracias por estar conectado. Nos vemos en la próxima. Cuídense un montonazo. Ya tengo una hora aquí. Saludos a todos, dice Geek. Hasta pronto, profe. Leonel dice, hasta pronto, profe Geek. Dice por ahí Edson Carvajal. Bien, lo dejo aquí. Gracias. Vemos si por la noche tal vez... Y se encuentra un poco desocupado y hacemos algo directito hablando de algo, no sé, alguna herramienta o algo, no se preocupen, ustedes no se preocupen, la idea principal es compartir y que también pues Geek nos comparta algo, porque él siempre anda pues navegando por los profundos mundos y pues siempre se da cuenta de algo y él siempre tiene para compartir algo, ¿ok? José te trae aquí, pones en modo fastboost y flasheas otra room, dice por ahí, contestando Mauricio Calderón. Gracias Mauricio Calderón por estar conectado y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga, cuídense un montonazo. ¿Qué más? Hasta ahí, nos vemos. Adiós chicos, saludos, nos vemos en la próxima. Adiós chicos, nos vemos en la próxima. Cuídense un montonazo. Nos vemos.